El candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami, fue proclamado esta mañana por la izquierda allendista. Beatriz Zaput tiene más información del tema. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes, Viviana y Sebastián. Así es, porque el movimiento de socialistas allendistas confirmó hoy su respaldo al candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami, con el eslogan Allendistas por un nuevo Chile. El candidato del PRO agradeció el gesto de la colectividad, pero aprovechó también la oportunidad para enviarles un mensaje a los partidos de oposición tras no haber llegado a acuerdos para las primarias parlamentarias. Los invito a revisar las declaraciones del candidato presidencial del PRO y ahora también del movimiento de socialistas allendistas, Marco Enrique Sominami. No hay nada peor que el primer alumno del curso, el Mateo, que te decía, viste, te lo dije, había que estudiar. Bueno, yo quiero esta vez comportarme como el más antipático de todos los compañeros de curso y decir, se los dijimos. Le dijimos a algunos de que no iban a haber primarias. No nos equivocamos. No hay primarias. No van a haber primarias en todo Chile. Como ya vieron, van a haber primarias solamente ahí donde les conviene. Pero lo importante no es ser el primer alumno del curso que recuerda que tenía razón. Lo importante es que juntos abramos las puertas a todos los decepcionados del duopolio que quieren un cambio de verdad, que quieren educación pública gratuita. Y nosotros sí los convocamos a este nuevo territorio que es el progresismo con nuestras fuerzas. No se puede gobernar sin partido, es cierto. Y por eso mismo está claro que hoy día la Concertación, su candidata, no podrá cumplir sus promesas. Bueno, sin embargo, también tuvo palabras para la alianza, según el candidato presidencial, a raíz de todos estos dimes y diretes que han habido al interior del oficialismo. Él asegura que al interior de la alianza habría canibalismo, es decir, que habría un quiebre bastante grande y que esto sería producto de que, en el fondo, los partidos de la derecha, como dice él, no estarían trabajando para un mejor Chile. Los invito a revisar las declaraciones del candidato presidencial, Marco Enrique Sominami. A mí nunca me ha gustado el canibalismo, y lo que veo en la derecha es canibalismo puro y simple, es canibalismo puro, no son competencias electorales, están en una actitud muy odiosa y le hacen mucho daño, no solamente a ellos, yo creo que de verdad que lo que ha hecho la Concertación y la Alianza es malo para Chile, yo de verdad creo que es malo para Chile, creo que es una pena que dos coaliciones que han tenido tanto poder durante tantos años, finalmente se desnude lo que ellas son. Están movidas por ambiciones propias, por ambiciones patrimoniales. Chile siempre está ausente de su reflexión. No está Chile en el centro de su preocupación. Bueno, la falta de acuerdos en la política chilena, ese ha sido el principal tema de los distintos candidatos presidenciales, el tema de las primarias, el tema de los desacuerdos al interior de los partidos y sin duda vamos a estar viendo las reacciones de más candidatos también a lo largo de esta jornada de día domingo y lo que ocurra también en los próximos días, Viviana y Sebastián. Exactamente, atentos a ello entonces. Gracias por el contacto, Beatriz. Buenas tardes.